conmigo se clavó un poco, bueno, así el buen salvadoreño así dice, ¿no? Que clavó un poco porque le gustó que yo pegaba en, cuando íbamos a tiro. Entonces, no, hombre, vos vas a andar conmigo. Bueno, casi fue como un sé que ellos buscan los mejores que tiran para defensa de ellos, pues. Ya sea, mejor es para andar adelante, mejor para tirar, mejor para ellos. Entonces me dijo, vos vas a andar conmigo, me dice. Pero ya después también me dijo, mira, vos ahí vas a estar de niño conmigo, me dijo, me cago para allá, me dijo. Y yo le dije, no, ahí sí no, le dije. ¿Por qué? Me dijo, es que yo, bueno, siempre le dicen a uno ahí como asistente, le dicen a uno. Yo no vine a andarle lustrando zapatos a uno de ustedes, yo vine porque quería saber qué era esto, le dije. Si es que no quiero estar ahí, le dije. Si es que querés pasar a la fila, me dijo, sí, le dijo. Vaya pues ahí, me tocó el consciente, dale a gusto. ¿No cachimbó? No, nos enojó. Pero vi que en esas ideas a los ranchos, en esas idas, en cierta ocasión me tocó que revelarme en la cosa. Con el capitán que iba el capitán Mancilla, también era un gordete. Cholo. Sí. Y ahí también. Y me revelé por esto. Me dieron una sección, yo no era mi clase, pero me dieron una sección, que es porque me miraba más maduro o algo así. Me dieron una sección que la llevara. La cosa es que yo en unos cruces que hay, para ir para Potemuco y ir para los ranchos, ahí nos tiraron de un cerrito, de unas casas. Entonces vino y dijo él, vaya, cateen esas casas, dijo, la cateamos, había gente todavía. Bueno, eso estábamos haciendo, yo iba último con mi sección. Los que catearon fueron los de adelante. Y dijo una muchacha que salió allí, bien rubia y todo, bien parecida, bien frentosa. Y dijo, ¿quién es el capitán? Dijo, allá está, le dijeron. Y se fue para donde, mire, el capitán, le dijo. Sí, que ahí esos soldados, ahí nos han robado dinero, nos han robado una joya. A los que habían piteado. Y nos han robado una pistola de queda de mi abuelo, le dijo. Pero eso mencionó ella, pero para mí que no era así. Entonces. La pistola del abuelo, decía. Ah. Pues sí, porque nos acaban de estar tirando, pues qué clase de gente iba a ver ahí. ¿Ah? Esa es una de las cosas, ma. Entonces viene y. Y dijo el capitán ese cholo que lo vive de León, el teniente, a formarse, dijo, en cuatro columnas en la pura calle. ¿En el pueblito? Sí, ahí no era el pueblito, el caserillo era, pues dijo que nos formáramos, cuatro columnas. Cada quien se va a ir desnudando, dijo, lo vamos a registrar, dijo, vamos a ver si están esas prendas que dice y la pistola, dijo. Y es que nadie va a mover, y yo como era de los últimos, que estamos allá, bueno, le digo, aquí, le digo, como yo estoy al mando de ustedes, le digo, nadie va a formar ahí, le digo. Ay, ¿por qué? Me querían como todo, ¿verdad? ¿Y por qué? Es que miren, ustedes no saben si esta mujer es guerrillera, y ha puesto esa trampa, y ya bien formaditos, nos van a chonear a todos, les digo, que nada, le digo, nadie va a formar, a lo mejor ahí están sus pistolas y yo voy a hablar por ustedes, le digo. Entonces le preparé para que no vean que estoy solo, le digo. Y nos formamos, pues cada vez la repitieron, claro, bueno, ¿y ustedes qué les pasa? Mire, es que eso es ilógico lo que están haciendo allí, hombre, es que no estamos en cualquier campo, que no hay enemigos para que nos estén formando allí, o eso quieren ellos. Así que nosotros no vamos a formar ahí. De ahí llegó un subsargento también, lo mismo, pues yo era subsargento, fue donde el capitán, ¿no? Y le dijo lo que pasaba, y llegó el maestro, ¿qué han descargado? Yo le dije, ¿y qué pasa? Es que no, le dije, ¿dónde la creo? Le digo, que yo voy a estar formando allá, nos acaban de estar tirando, y usted no va a estar formando ahí, le dije, y si nos matan a todos, ¿qué va a hacer después usted? No, mejor, prefiero que me garroteen en el cuartel y no que toda la gente se muera. Va, está bien, dijo. Ahí en el cuartel te me presentás, me dijo. Magnífico, le dije yo. Alto, dijo, cada columna de dos, alto el rancho, dijo. Se calmó aquello. Y nos fuimos, pues, a ver qué se quedó hablando con la señora, pues, nos fuimos. Primero cosa que yo me eché a cargo y. Uy, se le reveló. Sí. La cosa fue, bueno, fuimos y todo eso, cuando regresamos. Pero, ¿cómo habrán salido con lo de la pistola?
tranquilo, nada. Es que es lógico, un oficial tiene que saber varias cosas sabiendo a lo que estábamos enfrentando, pues. Solamente que él tenía que dialogar con la persona y decirle, mire, usted no sabe si ellos se lo han robado o otro. Yo no sé si usted dónde viene. Enséñeme sus documentos, si es de aquí o no es de aquí. Ahí la hubiera tratado. Entonces no sé cómo hicieron, pero la verdad es que salimos de ahí. Bueno, esa vez pasamos como 3 días caminando. Cuando llegamos al cuarto de ahí, yo me lo fui a presentar. Eso sí, que yo hasta allí me también digamos que lo engañé, porque yo le quité el cargador, le quité el tiro de esa cámara también, y lo dejaba con cargador puesto, pero estando ahí lo quité casi enfrente de él, y no le cuadré, no tanto que estoy presente, le digo. Me dice, me queda viendo serio, ¿va? Mira, me dice, ¿y por qué hiciste aquello allá? Me dijo. Yo le explico otra vez, por eso, y esto. Y se paseaba así, ¿va? Y era un oficial que todos lo tenían, que cualquiera le podía sospechar y patadas, pues. Pero ¿qué, cualquiera? Pero a ver, ¿qué se imaginó o qué, va? ¿Pensó? Pero la verdad es que al rato de estarse paseando, me dijo, mira, me dijo, no hay problema por esto, me dijo, pero no quiero que lo volvas a hacer, me dijo. Está bien, pero creo que comprenda por qué lo hice, me dijo. No, está bien, me dijo. Si es que no me hizo nada. Pero le decía que no lo volviera a hacer, pero si se presentaba otra ocasión igual, hay que pensar de la misma manera en otra ocasión. O sea. Sí, pero no suelen suceder, tal vez otras cosas, pero no suelen suceder, va. Porque así fue ahí. Vale, la otra cosa que yo fui notando ahí fue que como en ese tiempo salieron unas camadas de subtenientes a todas las brigadas, que esos iban ya con otra mentalidad, que en ese tiempo muchos eran que estaban como ligados a la guerrilla también psicológicamente. Sí. Le digo esto porque en Morazán en cierta ocasión la compañía de nosotros, de tanto que éramos, como 70 y al último, que era la segunda compañía a la cual pertenecí. Ya estando allá en Morazán, nos agregaron una sección de EPH y una sección de guardias. En cierta ocasión llegamos a un puente, no grande, pero había un gran chavital, como así de agua quizás. Y eran como ya iban a ser las 6 de la tarde. Entonces, habían agregado como 5 cadetes allí. Y entonces, ellos dijeron, porque yo no verdad que nos quedáramos antes de ese puente, ahí que acampáramos allí, pues. Y que el día siguiente comenzáramos la caminada otra vez. Y ellos dijeron, no, pasemos, vamos a descansar a tal parte mejor. Ahí esos subtenientes que habían metido. Y al fin de tanto, baja, pues. Menos mal que vi el que iba, que era un capitán que nos habían agregado en Morazán, un chelo también. ¿Qué experiencia? Él dijo, bueno, dijo, alto, dijo, el topa, dijo, ustedes van a quedar de último, que pasen los guardias, los PH primero, dijeron. Pasó primero la PH. ¿Y la PH era todo el grupo que habían mandado? Una sección. Ah, yo pensé que mandaban dos por... No, una sección. Ajá. Y una sección de guardias, entonces digo, que pasen los PH primero. Pasaron, va. Ya los guardias como... los guardias como, quizás más con más experiencia, ellos pasaron más distanciados a ambos lados. A medio puente iban cuando dijo un sargento de guardia, va. Que habían de los otros que iban con él, va. Tendése, dijo, ¿por qué están todos? Dijo, en el zacatal que estaban así. Lo vio. Y ese tiranico, ¿cómo es aquello? Pues lógicamente estaba grueso ahí que. ¡Ah! Sí, sí. Y al mismo tiempo explotaron el puentecito. Ay, pues madre, sí. Tenían minado. Sí, o sea, ya estaban allí, pero nosotros lo hemos lo sorteado, porque aquello ahí. Y la explotaron, ¿sabes que la sección de guardias ahí se terminó, pues? ¿Y vio el puente usted? Sí. ¿Cuándo explotó? Sí, lo vi, sí, nosotros estábamos a ver el puente así, pues, no, esperando que pasaran. Entonces explotó y comenzó.
hasta como a las 10 de la noche quizás. Y ahí nos quedamos hasta el día siguiente, tuvimos que pasar caminando el río, pues. En cierta ocasión, hallamos una gran cebaderada de bombas, de papas que le decían, uh-huh, de Don Morazán. ¿Cómo describe una papa usted? Una papa, pues, así, que son hueadas de tierro. ¿De tierro? Y esas las tiran al choque de que ellas explotan. Uh-huh. Entonces vino el capitán ese y ahí dijo, yeah, hay que llevarlas, dijo, y se las puso a un soldado. Y me le quedo viendo yo. Hay que saberla manejar, porque... Mírele, mire mi capitán, le digo. Sí, me dice. Eso no se puede llevar así, le dije. ¿Qué tal si los guerrilleros lo han dejado, le digo, para que usted la lleve? Y está un francotirador ahí y le pilla eso, le dije. Se va a morir usted y unos cuantos que vamos ahí cerca de usted también, me dije. Tenés razón, me dijo. Ven a ponerla allá, dijo. Y él le disparó, que es como de que a la casa, que amarilla. Ajá. Y le disparó, y le pegó, pa, gran bombazo, qué sé yo. Y fíjate cómo estábamos de lejos, y le llegó a caer una esquila en el codo a él mismo. Pues por eso, al rato llegó un helicóptero y se lo llevaron, pues. Ah, herido. Sí, se lo llevaron porque no podían dar. Tenía razón, usted ahí. Sí, pues esos fueron los méritos que fueron ellos recabando, va. Sí. Porque me tocó que levantar en dos ocasiones, uh-huh, un compañero, hasta un cerrito como ese, pero le digo así como ese, pero que él era más grandecito, ¿va? Ese ya fue ahí en donde estuve destacado también, donde nos atacaron dos veces también, toda la noche. Íbamos al campamento de donde ellos, y allí le vinieron a él por meses, ¿va? Porque le digo, bájate de ahí, le digo, te van a... No, porque lo iban siguiendo de otros compañeros corriendo, ¿va? No, es que no hay nada, mira, qué bonito, mira. Bájate, le dijo. Mira eso, cabrón. Después esto le cayó un balón en el pecho. Que es la gran pelota que se le estaba haciendo. Pelando los ojos ya. Hombre. ¿No le cayó del lado del corazón? No, al otro lado, ¿no? Ajá. Entonces me lo eché y había una casita algo alto así. Y iba con él, a otros dos patrulleros que andaban conmigo. Le voy a ayudar, camarada, para que usted nos defienda si alguien me sigue por este otro lado. Baja, se lo di y le llegamos arriba. Ya estaba ya tirándole eso. Que ya no aguantaba. Pues allí me tendí con otro compañero, me tendí y decidimos a chuparle la sangre. Botábamos las bocaradas. Donde ya le dejamos pacho allí. Él volvió los ojos otra vez, ¿sí? ¿En serio? Entonces, así que ya después, mejor, se hizo una hamaca y la llevamos para donde estábamos destacados. Ajá. Otra ocasión, porque el oficial se dio cuenta también en la acción y ellos como van apuntando, pues. ¿Va? Así, muchas características de las cuales también nos querían ya el último. Yo miraba porque mis compañeros cuando llegaban les daban sus jinetas ya de cada día. Ajá. Brazo relevante, decían. Y el oficial que andaba ese día que me quería, me decía, bueno, ¿y las tuyas? Me decía, me dice que a mí no me han dado, le decía yo. No, hombre, no, ya le voy a decir al coronel que qué pasa con Oje, ¿por qué no tenés? Y así fue para varias veces, cuando ya lo iban a entregar, por ejemplo, la primera vez que les entregaron, a mí me mandaron a cuidar el pueblito de San Antonio de la Cruz,